Después de toda una vida dedicada a la política y estar en primera línea, y usted decide retirarse, ahora vuelve. No me retiré nunca. Siempre estuvo ahí activo. No en primera línea, ¿no, señor Rivas? Cuando vamos a ver, no se trata de primera línea o segunda línea. Cuando me oían las personas que me abordan, decían, señor Beiras, usted deixó a política, ten que voltar a política. Y yo les decía, no, dejé el Estado Mayor y pasé a la infantería. Es la única diferencia. Digamos que es la primera línea y pasa a una segunda. Oh, normalmente el Estado Mayor está en la retaguardia, muy a cubierto. En la primera línea es donde llevan las bofetadas y los tiros. Usted se ha presentado con una nueva formación y sí. Ha tenido el respaldo, como hemos comentado ya en las urnas, un respaldo popular muy importante. ¿Qué lección le deja a los que le sucedieron en su día? ¿Qué lección o sí. Elección? Lección. Ah, eso es la lección, la tienen que aprender ellos, vuelvo a decir lo mismo. Yo sí que recibí una lección muy importante, porque yo en toda mi vida procuré aprender cuando parecía que enseño. Para empezar en la universidad, ¿no? Yo aprendí mucho más de las sucesivas promociones de estudiantes, de alumnos, de lo que ellos pudieron aprender de mí. Y no es falsa modestia. Yo aprendí algo muy importante. Lo primero es que esto demuestra el fenómeno de estas elecciones, de esta campaña, demuestra, aparte de lo que ya dije, sobre si es conservador o no Galicia, demuestra, primero, que hay misiones imposibles que no son imposibles. Y en segundo lugar, que la política no es el arte de lo posible, sino que debe el arte de hacer posible lo necesario. Y a veces se demuestra que es así. Es lo que aprendí. Y luego, que efectivamente cuando yo me negaba a asumir que la mocedad de la juventud era pasota, que no sé qué, que la gente estaba, que la ciudadanía estaba pasiva, y yo decía, les faltan estímulos, ahí está la prueba. Por lo tanto, muchas gracias a esa gente. ¿Cree que existe una imagen pública de José Manuel Beiras cercana a la realidad? ¿Cree que nuestra política tendemos a caricaturizar? Sí, pero es lógico. Tal como es la política institucional, es lógico. No me sorprende, ni me preocupa. ¿Ni le preocupa? Nunca, si me preocupase... Mira, cuanto más me caricaturizaron, cuando en el ABC salía, no fotografía, que no hacían fotografías, pero un retrato que parecía el Yeti, el abominable hombre de las nieves. Cuando Fraga, y salió en titulares de la prensa, decía, confío en que los gallegos no pongan a Galicia en manos de un loco, por Beiras, manda truco. Cuando salían titulares en prensa los negocios del Beiras, y me atribuían pues acciones de una empresa que había fundado un tío mío que ya había fallecido y no tenía nada que ver, etcétera, etcétera, el bloque iba así. Subía como la espuma. Incluso se me acusó de montar una pequeña editorial para blanquear dinero de la droga. Se ensayó de todo, no funcionó. ¿Por qué? Porque yo creo en la gente, y la gente percibe cuando uno cree en ella. Los ciudadanos perciben eso. Sí, y supongo que muchos de ellos lo que hacen es decir, estos desgraciados ya están otra vez mintiendo. Manda truco por encima. Y eso lo reafirma todavía más. Porque a mí mucha gente, mientras ocurría eso, que muchas veces decía, señor Beiras, no se arredre, señor Beiras, no. O Beiras no te tal. O... No. Si no se entiende que al cabo de 8 años de haber desaparecido de la escena política institucional, en la primera encuesta que se hace cuando se convocan las elecciones sobre personas, o personajes políticos en Galicia, ¿no? Esa encuesta que salió, resulta que Beiras estaba al nivel de conocimiento de Feijóo, con 4 años de presidente de la Xunta y no sé qué más, muy cerca de Rajoy, naturalmente, porque todo el Estado, y con un nivel de aprobación de los más altos. ¿Cómo se explica? Si Beiras no estaba ahí. Entonces esas son las cosas que a mí, en vez de producirme vanidad, me sirven de lección. En la política hay que hacer ejercicios de humildad, aun cuando muchas veces personajes como yo, mi manera de expresarme, mi manera de actuar, dan la impresión de que es todo lo contrario, de que yo soy un soberbio, un vanidoso, un ególatra, un narcisista.
Yo necesito ya, lo curé en la juventud, que era muy guapo, y ya me llegó. Después ya curé, ya tuve mi dosis de narcisismo suficientemente cubierta. Era guapo, era listo, era muy buen estudiante, tocaba el piano, por lo visto eso es muy malo. Bien, ya me conoces. Tengo capacidad de reírme de mí mismo. No sé, pero un político. Yo no soy un político, así que no sé. Señor Beiras, estamos aquí en su casa, en su biblioteca, muy acogedora, por cierto. A sus 76 años. ¿Mm? ¿Realmente José Luis San Pedro tiene 95. Ojalá lleguemos todos. ¿Cree que realmente merece la pena volver a estar en el campo de batalla? A mí no me merece la pena, pero hay que estar. Si asumí dar el paso de decir, bueno, de acuerdo, pues acepto el reto, pues de acuerdo, si yo tengo energías, tengo que dosificarla, no os paséis, no me aceleréis demasiado, etcétera, etcétera. Si acepté eso, tengo que cumplirlo. Me gusta, ¿no? Me gustaría mucho más estar aquí, releyendo cosas que llevo años sin volver a leer y que me acuerdo, ¿por qué no releo tal cosa? O eso, escuchando música o paseando por este país que es muy bonito, brindar por las corredoras, que es lo que me gusta mucho también hacer. Reconozca, señor Beiras, que a un político le pone... Pero es que yo no soy un político, lo vuelvo a decir, yo no soy un político. Yo, ¿qué es entonces? Yo soy un... Y un ciudadano que en un país anormal, pues en vez de ser un ciudadano que estaría en la política de manera normal, es decir, tenía sus opciones, incluso contribuyendo, apoyando una opción determinada, incluso, por supuesto, votando, pues me vi metido en algo que no era lo mío. Yo soy un músico frustrado. Y un profesor de universidad que me gustaría, pues... haber ejercido mucho más directamente, aunque siempre seguí en activo en la universidad, cuando era diputado, menos 3 años, terribles, que ya no había manera, siempre estuve en dedicación exclusiva, cumpliendo. Eso es lo que soy. No, la política estoy para pelear. Todo eso es muy digno, desde luego, tanto ser músico frustrado, ¿no?, como ser un catedrático. Ahora, da la sensación, por lo que usted dice, que ser político no le gusta demasiado. No, no dije nada. También, ¿no? Claro que es muy digna la política, si se hace como es debido. Y, no, y nunca me apunté a eso de que los políticos no sé qué y a atacar contra los... No. No creo en la clase política, es una macasta en todo caso. No. Mi actitud, cuando yo digo que yo no soy un político, no estoy desmarcándome porque tenga una visión peyorativa de la política. Al contrario, la política es fundamental, pero la política no se hace en el seno de la sociedad, ¿eh? Y luego se traslada. Cuando digo que yo no soy político, sé bien lo que quiero decir, porque no sé si lo traslado. Yo no soy un político al uso. O sea, la política para mí nunca fue una profesión. De hecho, seguí siendo catedrático en activo, menos 3 años, durante 20. Que ya es difícil, ¿eh? Conciliar todo eso, hoy no podría. Ya no es ni catedrático, bueno, el piano seguramente lo seguirá tocando y se dedicará más a la política, no queda otra. Volvemos a tener que clarificar el contenido semántico de cuando dices política, cuando dices político, cuando lo digo yo. Entonces, dejémoslo así. ¿Cómo le gustaría a usted ser recordado, señor Beiras? No sé, ¿cómo le gusta a la gente? ¿Cómo cree usted que le gusta a la gente? No lo sé. Usted anda mucho y no podré preguntárselo, porque no estaré aquí.